José llegó al consulado de Los Ángeles para tramitar su credencial de elector. Quiere votar desde Estados Unidos en las elecciones presidenciales de México el próximo 2 de junio. Sería una forma de ser escuchado también en México y que nuestro voto cuente. Puedes tramitar. En unos días la recibirá en su casa a tiempo para registrarse en la página votoextranjero.mx ¿Para emitir tu voto desde el extranjero? Otros que no la tienen también pueden obtenerla. Solo deben acudir a una embajada o consulado mexicano antes del 20 de febrero. Deberán llevar una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y su acta de nacimiento, pasaporte o matrícula consular. Bueno, vine a sacar mi, mi credencial de elector porque como mexicana tengo que estar viendo que mi país trabaje bien. Cumplido los requisitos, serán inscritos en el padrón electoral de mexicanos en el extranjero. Entonces deberán elegir una de las tres modalidades disponibles para votar. Podrá ser de manera electrónica a través de Internet, usando el servicio postal y por primera vez de manera presencial en las sedes consulares aprobadas por el INE. El Instituto Electoral informó que serán 23 sedes en Estados Unidos, Canadá, España y Francia con módulos receptores donde los mexicanos en esos países podrán votar como si estuvieran en México. Quienes hayan elegido el voto postal recibirán en su domicilio un paquete electoral que deberán devolver antes del 2 de junio. Guadalupe está emocionada. Es muy importante eh, votar para que eh, pues haya un avance y un progreso, ¿verdad? Para el voto electrónico, el INE enviará por correo las claves de acceso al sistema que podrán usar a más tardar el 18 de mayo. En suma, más de 36 mil mexicanos en el extranjero que podrán votar. El 2 de junio, en la Ciudad de México, Agustín Lais. Noticias Telemundo.